change. Change is inevitable. For one, it is the rise of a new dawn. For another, it is the cast of a dark night. The wind whispers of great empires that may soon be laid in ruins, and of subdued nations on their ascent to dominate the world. It sows uncertainty, yet holds a promise. We brave the hardship. We welcome the battle. As we raise our heads, hopeful and inspired. Subtle with its invisible strokes, the hand of a master strategist shapes our world with the winds of change. Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a un nuevo vídeo de Europa Universalis 4 del parche 1.37, y tenemos ya el nombre oficial del DLC confirmadísimo: Winds of Change, vientos de cambio, supongo. Vale, mola bastante el artwork, está bastante guapo. Vale, pues lo acabo de ver y está bastante guapo. El que me da un poco de coraje es el hecho de que haya precompra y encima te meten tres canciones para la precompra. Es una policy que nunca me acaba de gustar. Pero vamos a ver qué trae el parche y todo lo demás. Vamos a ver. Veremos el parche gratuito de la 1.37 y nuevos monumentos. Y aparte, un resumen de todo lo que incluye Winds of Change, que es básicamente el DLC. Nuevos monumentos nuevos para los propietarios de Leviathan. Vale. Ojo, nos dan ya el día 8 de mayo. Cae en un domingo. Bueno, está bien. Tres semanitas ya tenemos aquí el DLC. Supongo que en los próximos Dev Diaries será o de arte o de logros y las notas del parche. Y se puede precomprar. Tienen su página web, los de Paradox Interactive, con el fondo animado en Microsoft, Epic Games, Steam y GOG. 8 de mayo, sí, aquí está en Steam. Ok, me duele un poco esto, 2884 horas en el juego base. Vaya locura. Bueno, y 104 al Crusader Kings 3, ni tan mal. Voy a poner la lista de deseados. 20 pavos. Me lo temía, pero joder. 20 euros al menos aquí en España. Tiene también el informativo este de todas las cosas que incluía en el DLC. Y las tres canciones. Una canción del Mar del Norte y culturas hanseáticas. Marineros, temática náutica inspirada en el descubrimiento de América. Y una en la encrucijada cultural de Asia Central con sonidos de la ruta de la seda. Ok. Aquí tenemos Atlantic Navigation, Hanseatic Trade y Silk Road. 20 euros, joder. Vale, tenemos el tema de los incas. Todo esto lo pasaré, que ya lo hemos ido viendo, pero básicamente son nuevas reformas de gobierno, mecánicas y árbol de misiones y privilegios estamentales y demás para los incas, aztecas y mayas. Después tienen como un mini árbol compartido para la invasión de Europa y demás, con nuevos casus belli y mucho contenido. Venecia tiene también nuevos árboles de misiones, mecánicas gubernamentales, reformas y tal, nuevos eventos. Es que todo esto ya lo hemos visto, la verdad. Austria, Bohemia, Hungría, los Países Bajos, Kisin Kaifa, Ormuz Oman, Trebizonda, Teodoro, Hordas, Timúridas y Mogoles. Bueno, también les meten Unit Sprites para los que os guste las unidades de la cultura de Umbría, Romagnol, Croacia, Dalmacia, Eslovaquia, Moldavia, Rhenish, Westphalian. Okay. Y tres nuevos music packs, nuevas canciones en total con sabor precolombino de Europa Central y Asia Central. Y ahora vamos a ver contenido gratuito, que es lo que más me interesaba de este Dev Diary, con el parche que se nombra Inca. Ok, creo que el anterior se llamaba Bizancio o Persia o algo así. Bueno, 1.37. Vale, han cambiado el árbol de misiones genéricas que no han recibido atención por bastantes años y han querido hacer como un overhaul. Básicamente te da permaclaims ahora. Si vas bajando, te van dando claims en los territorios adyacentes, las áreas
adyacentes de tu nación y permaclaims en toda tu región natal, cuando vas bajando con el tema de expandir un país que no tenga árboles de misión como tal y tenga este básico, y así podrás unir la región y todo lo demás. Bueno, básicamente un poco de bufeo al árbol de misiones estándar con claims y permaclaims, no mucho más. Y también las recompensas, en vez de darte prestigio, tradición del ejército, mercantilismo, te dará puntos de monarca. Si te pasas por encima todo esto del árbol de misiones, que los más nuevos te dan, yo que sé, 20 prestigio y te pone un punto de monarca por cada prestigio que te pases por encima, pues es básicamente esto. También tienes nuevas recompensas de consejeros con descuento, exploradores, almirantes, proyección de poder y más cosillas. Y también pues tienen cositas más concretas en el caso de las misiones estas genéricas europeas, bereberes, indias, africanas y nativoamericanas. Básicamente que han cambiado un poco todo el tema del árbol genérico, que me parece correcto. Pero eso es otra señal de que este será, desgraciadamente, el último, o por gracia de algunos, el último DLC de Europa Universalis 4, y ya seguramente de aquí poco anuncien el Europa 5. Vale, después nos comenta cosillas de modding, que como no tengo ni idea, pues poca cosa puedo decir. Y esto también es interesante, le han metido nuevos portraits para los consejeros mujeres de América del Norte, y aquí podemos tener tres de los ejemplos. El próximo, ya nos adelantan que en el próximo Dev Diary será el Dev Diary de arte de Winds of Change, así que ya sabemos lo que nos encontraremos en el siguiente Dev Diary. Y para finalizar tenemos los nuevos 9 grandes proyectos o monumentos, o como queráis decirle. A mí me gusta decir monumentos, no sé. Grandes proyectos, supongo que sería más correcto. En Europa Central hay 4 extra, en los Países Bajos, Venecia, Austria y la zona de Carpacia. 3 en Asia, en las estepas del Ponto, Asia Central y Siria. Y una en México. En América, que en México, básicamente. La Ciudad de Oro, en Nitra, que cuando lo mejor es te da proyección base y reducción al modificador de inflación mensual del oro, y también la posibilidad de que pierdas la mitad de desarrollo. Local Gold Depletion Change Modifier. Ah, que esto es global. Menos 33% global, tú. Y no tiene pinta que tengan ningún requisito de cultura ni nada, así que bastante bien. Y aparte, cuando se mejora, el evento de Gold Rush te da 2 años de income en vez de 1.5, así que aún más dinero. Madre mía, este monumento está cargadito, ¿eh? Después tenemos el Schönbrunn Palace en Viena, que nos da un modificador global a tier 6 de más un diplomático, esplendor mensual más 2, tiempo de integración, bueno, años para que se pueda integrar las uniones personales menos 5, y posibilidades de heredar uniones personales más 10%. Y tienes que ser cristiano, ¿vale? Para utilizar, bueno, para mejorar y utilizar y aprovecharte de esta maravilla. A ver, ¿qué tenemos en Ámsterdam? Ámsterdam Bourse. Vale, nos da 3D Value Modifier en la provincia, más 20%. En la región, modificador de poder de comercio local, más 15%. Y modificador global, coste de inversión de la compañía de comercio, menos 10%. Y cuando hayas completado una de las misiones del árbol de nuevo de Países Bajos, tendrás también, aparte, en el Tier 3, reducción de inflación anual, más 0,10%. Y Trade Steering, más 25%. Ojito, ¿eh? Y cuando se mejore, el edificio comercial que tenga la provincia se mejorará, y si no hay ninguno, pues te meterá un mercado, y si ya está al tier máximo, que es el Stock Exchange, te dará uno de base taxi y uno de base production, 2 de desarrollo. Vale, y tienes que tener cultura aceptada Dutch, vale, la holandesa. Tenemos también el arsenal veneciano en Venecia, que no tiene requisitos de cultura por lo que veo, y te permite construir la galeaza, que aparte te da un límite de fuerzas de más 25%, y aparte lo que te da en la provincia es la construcción de barcos menos 50% del tiempo, el coste menos 25% y el reparación más 50%. Vale, está bastante bien. Después tenemos en Sarai, la ciudad de Sarai,
estudios en Asia. Tiempo de reclutamiento local menos 25%. Velocidad de movimiento amistosa más 20%. Y un modificador global de unidad de horda anual más 1. Y tiempo de del tema de diplomáticos, mercenarios y demás menos 25%. Los envoys. Y esto es un monumento que se puede mover. Mola, mola, mola. Y tenemos que tener 4 reformas de gobierno. Una de las 4, no las 4. Siege Errada, Horda Sagrada, sí que lo podremos hacer con los teutones si vamos a esa ruta de ser una horda. Nómadas de Estepas y Gran Estado Mongol, ok. Después tenemos el Alepo en Siria, cita del Of Alepo. Modificador de soldado de escala local más 50%, defensividad local más 50% y una tirada de dados de más 1 al defensor, ¿vale? Es bastante meh en comparación con los otros al menos. Después tenemos en Kashgar, Afak, Koja, Mausoleum, que nos da unidad religiosa más 50%. Otro monumento que te da unidad religiosa, hay un montón. Y piedad y acelerador de piedad mensual más 0,3. Eso mola si juegas con un país musulmán. Y equilibrio de lealtad de los ulemas más 15%. Este, lógicamente, pues supongo que tendrías que ser cultura musulmana. Pero tampoco te pone requisito de cultura, no sé, o religión, mejor dicho, requisito de religión. Y por último, en México, en Pátzcuaro, no sé si lo digo bien, Tzintzuntzcan, esto sí que no lo he dicho bien, 100%, pero bueno. A ver, reputación diplomática más 2, distancia de creación de núcleo es ignorada, mola, esto creo que es una habilidad de la última era, de las revoluciones. Tiempo de conversión de cultura menos 30%. El grupo cultural tiene que ser de América Central y la religión de la provincia tiene que ser náhuatl, así que eso. Y también nos comentan que han solventado bugs que han ido reportando de la 1.36 y nos comentan que mañana a las 5 veremos el contenido de los Países Bajos y Venecia en el Twitch de Paradox. Y bueno, la próxima semana ya nos presentan todo el tema del arte de Winds of Change y aparte también nos presentarán ya los logros del parche 1.37, así que tenemos logros ya la semana que viene. Bien. Pues esto es todo por este Death Diary, ha sido bastante al grano. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido, lo que nos han presentado ya de forma oficial, cómo se llama y todo. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyar directamente a este contenido y así hacerte mecena. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Change is inevitable. For one, it is the rise of a new dawn. For another, it is the cast of a dark night. The wind whispers of great empires that may soon be laid in ruins, and of subdued nations on their ascent to dominate the world. It sows uncertainty, yet holds a promise. We brave the hardship, we welcome the battle, as we raise our heads, hopeful and inspired. Subtle with its invisible strokes, the hand of a master strategist shapes our world with the winds of change.